Radio Cántico Nuevo presenta su programa A Tu Alcance. Ponemos a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad a través de entrevistas, comentarios, encuestas y mucho más. A Tu Alcance, con la conducción de María Elena Cruz. Gloria a Dios por este precioso día. Pues le saluda María Elena Cruz y estamos empezando nuestro programa A Tu Alcance, poniendo información a su alcance de lo que sucede en la comunidad y lo más importante, pues compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludando a todos los que nos están sintonizando a través de nuestras diferentes frecuencias a esta hora del mediodía ya, aquellos que nos están sintonizando a través de www.radiocanticonuevo.com. Un saludo especial a aquellos que están sintonizándonos a través de la 97.5 FM, 103.9 FM y 1530 AM. Un saludo especial. También nos sintonizan en el 740 AM, 1440 AM, 99.1 FM y 96.5 FM, nuestra más reciente señal. Y claro, por supuesto que si usted sale y no tiene cómo seguir escuchándonos, pero tiene un teléfono a la mano, yo le voy a dar ahora mismo el teléfono que nos puede llamar para que nos sintonice sin costo adicional. Además, sabe que es muy fácil, si usted tiene un teléfono, simplemente marcar, pero tengo que hacerles una indicación, ¿verdad? Si usted está en los Estados Unidos, puede sintonizarnos. Si no está en los Estados Unidos, lamentablemente no puede sintonizarnos a través del teléfono. Pero la mayoría de ustedes nos escucha aquí en los Estados Unidos, así que puede marcar el 712-770-7345. Una vez más, 712-770-7345. Ese es el teléfono de Radio Cántico Nuevo, donde usted puede escuchar directamente la programación que está escuchando ahora a través de su transmisor. Bien, y ahora sí, habiendo hecho todos estos saludos, estamos en este mes que ya empieza con aires navideños. Usted sabe, este mes algunos no lo celebran porque consideran que no es la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso es cierto, completamente cierto. Pero sin embargo, para mí es una fecha especial, es un mes sumamente especial porque el mundo celebra la Navidad, aunque crean o no crean realmente en Jesucristo, ¿verdad? Y esa es una excelente oportunidad que tenemos nosotros los cristianos para poder compartir nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que pongámonos las pilas, como dicen los colombianos y venezolanos por allí. Hay que ponernos las pilas y compartir a Cristo en este mes que es la Navidad. Cuando le hablen a ustedes de la Navidad y de todo lo que hay, usted busque la ocasión para poder compartir su fe en Cristo. Bien, ahora vamos a ir a una breve alabanza antes de ir a nuestra... No, vamos a orar. Aquí mi compañero en controles técnicos, Eric Salgado Jr., me pone una cara así extrañado porque siempre oro antes de comenzar, ¿verdad que sí? Pues estamos extrañados por eso, así que vamos a orar primero antes de comenzar y ponemos todo en manos del Señor, ¿le parece? Vamos a orar, ¿me acompaña? Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre mío, por un día más. Gracias por permitir, mi Dios amado, que podamos acercarnos delante de tu presencia. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sangre nos perdonas de todos los pecados y nos haces libres. Gracias, Señor, porque hemos podido reconocer tu gloria, tu poder y tu majestuosidad. Y te pedimos, Señor, que nos continúes limpiando, que continúes santificando nuestra vida, Señor. Que nosotros poco a poco sigamos creyendo en ti, en tu palabra, que podamos aplicar lo que aprendemos cada día, Señor. Amado Dios, el día de hoy ponemos en tus manos a aquellas personas que están en la audiencia, aquellos que nos sintonizan por primera vez, aquellos que te conocen, Señor, y aquellos que todavía no te conocen. Los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú y tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de estas ondas radiales, a través de toda la programación de Radio Cántico Nuevo. Usa, Señor, esta estación y usa cada programador, Señor, para que tu gloria sea manifestada ahí donde nos están escuchando, Señor, donde necesitan tu palabra, donde necesitan tu consuelo y tu esperanza. Amado Dios, nosotros sabemos, Padre, porque hemos experimentado en nuestra vida tu amor, tu consuelo, tu perdón, tu ayuda, Señor, cada día. Padre amado, en este mes, Señor, donde el mundo celebra tu nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte, Señor, que podamos ser portadores de tu gloria, para que podamos proclamar tu nombre, Señor, sin miedo, sin temor, sabiendo, Padre amado, que eres tú el que hará las cosas y no nosotros.
Padre amado, te pedimos también especialmente, Señor, por cada persona enferma en la audiencia, aquellos que han recibido tal vez un diagnóstico de muerte, Señor, aquellos que, como mi madre, Señor, están perdiendo poco a poco la vista. Amado Dios, nosotros nos aferramos a ti. Y, Señor, entendemos tus propósitos, Padre. Sabemos que cada situación en nuestra vida tiene un propósito. Y, Señor, aunque nos duela, aunque pasemos momentos desagradables, Señor, sabemos que como tus hijos, Padre amado, tú siempre estás ayudándonos. Amado Dios, pongo en tus manos, Señor, a mi madre y con ella, Señor, a cada persona en la audiencia que poco a poco esté perdiendo su vista. Señor amado, te amamos, te glorificamos y te santificamos. Y te agradecemos, Señor, porque tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Porque, Señor, a pesar de que nosotros a veces equivocamos el camino, tú nunca nos dejas. Siempre estás ahí, Señor. Gracias. Gracias porque eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor, porque eres un Dios que no cambia, porque eres un Dios fiel y siempre estás ahí. Señor amado, quedamos en tus manos, pidiéndote que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida y no nuestra voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos orado, hemos puesto todo en manos del Señor y ustedes saben que es importantísimo que podamos escuchar también su voz. Vamos a escuchar esta melodía que la interpreta nuestro amigo Omar Piedras y luego regresamos para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Sutilerías, soportes y muletas te son arrebatados. La cueva es donde te hallas, cuando pensando que alcanzabas la cima de ese monte y no lo has conseguido. Es allí donde él trabaja en modelarte y formarte. Te das cuenta que solo a Dios tienes y descubres que él es suficiente. Es allí donde te encuentras con el Dios de tu universo, con el máximo alfarero que moldea.
pasar. Pues allí todo lo muerto resucitará. Es allí donde Él trabaja en modelarte y formarte. Te das cuenta que solo a Dios tienes y descubres que Él es suficiente. Gloria a Dios. De verdad, esta canción nos dice que el deseo del Señor es moldearnos. Y esa es la verdad. Él quiere, porque a veces nosotros hemos nacido y no conocemos al Señor y de pronto pues nos vamos extraviando ahí con las cosas de este mundo. Y nos vamos moldeando al mundo y no a la forma como inicialmente nos creó Dios. Entonces Él quiere moldearnos y las situaciones que pone delante de nuestro camino justamente son para eso, pero muchas veces como no lo conocemos al Señor, pues no lo identificamos como tal y creemos que esas cosas que nos suceden, malas o buenas, no tienen sentido y empezamos a reclamarle al mismo Dios ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Pero, sin embargo, esas cosas que nos suceden siempre tienen un propósito. Bueno, yo voy a compartir con ustedes el devocional que hice el día de hoy muy temprano en la mañana, como siempre comparto con ustedes, y lo comparto porque quiero que usted también pueda tener esas experiencias con el Señor, ¿sabe? Una cosa es que yo le cuente algo, que usted se quede impactado con eso, y otra cosa es que usted mismo lo viva, que usted pueda experimentar eso que experimento yo. ¿Por qué tiene usted que experimentarlo? Porque Dios es un Dios para todos y también es personal. El Señor quiere tener una vivencia personal con usted, pero usted tiene que encontrar ese momento, buscar ese momento diariamente para que Él pueda hablarle. Hoy muy temprano en la mañana oraba y le decía al Señor que me hablara por algunas situaciones, algunas cosas que están pasando en mi vida. Y le decía, Señor, a veces siento temor, a veces no siento temor, pero y estaba conversando con el Señor. Y luego, pues, obviamente terminé de orar, hablar con Él y cogí mi Biblia. Y leo Isaías 41, que es el pasaje que voy a leer con ustedes. Isaías 41, el versículo 13. Y, pues, al terminar mi oración yo le dije, háblame, Señor. Quiero escuchar nuevamente tu voz. Y esto fue lo que me dijo. Miren, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Imagínese usted que esté orando y luego le dice al Señor, quiero que me hables, y luego abre usted la palabra y lo primero que lee es esto. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sí o no que es una gran impresión? Dios mismo le está hablando. Ahora mismo Dios le puede estar hablando. Usted puede haber hecho la oración junto conmigo y estar ahora mismo necesitando una palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor le dijo hace muchos años a Jacob. Pero se hace vigente porque la palabra del Señor no es para un tiempo nada más, sino para lo largo de nuestra vida. La palabra dice que se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Y lo que se escribió en ese tiempo se hace vigente cuando nosotros pedimos al Señor que Él nos hable. Y Él nos habla y el día de hoy nos está diciendo, porque yo Jehová soy tu Dios. Obviamente se lo está diciendo a usted y a mí y a todos los que conocemos al Señor y seguimos sus mandamientos. Y nos está diciendo, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestra situación en este momento, el Señor nos está recordando que Él es el que nos sostiene de la mano. Que nosotros nos podemos agarrar, pero de nosotros depende que Él nos siga sosteniendo, porque nosotros podemos tomar la decisión de soltarnos. ¿Y sabe cómo nos soltamos? Bien fácil.
Nos soltamos cuando tomamos una decisión sin ir delante de su presencia y consultarle a Él si lo que vamos a hacer es correcto o no, o si Él quiere que hagamos eso o no. Nos soltamos cuando tomamos una actitud necia en medio de una situación, cuando queremos seguir nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Nos soltamos cuando nuestras reacciones son incorrectas, cuando en vez de reaccionar en paz, con calma, pensando, reaccionamos abruptamente y luego seguimos reaccionando de esa forma y buscamos vengarnos de alguna situación, buscamos tramamos algo para hacer en contra de esa persona que según nosotros nos hizo daño, sin darnos cuenta que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un propósito. Y el Señor nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y nos dice eso porque tal vez recibimos un diagnóstico que implica muerte y nosotros nos empezamos a desesperar. Y nos angustiamos y nos cerramos en lo que ya nos dijo el doctor, si ya va a morir, usted no tiene más tiempo de vida, usted se va a morir. Y nos enfrascamos en eso y ya, en vez de clamar a Dios, en vez de pedirle al Señor que nos haga entender el propósito de esa situación y que si es su voluntad que nos sane, nos enfrascamos en ya no tiene nada sentido, no queremos comer, nos tiramos al abandono, ¿verdad? Cuando el Señor tal vez quiere hacer otra cosa. Recuerda la canción que decía que Él nos moldea, Él nos va haciendo de acuerdo a cómo inicialmente nos creó, para lo que inicialmente nos creó. Yo sé que es difícil cuando uno recibe un diagnóstico grave, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que creó el mundo, un Dios que lo creó a usted y me creó a mí en el vientre de nuestra madre, un Dios que nos reta a creer en Él, que nos dice que confiemos en Él, un Dios que nos está recordando, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo le digo que puede usted leer todo este pasaje, todo este capítulo, el capítulo 41 de Isaías, que nos habla de cómo Dios ha hecho todo. Mire, déjeme leerle un poquitito, porque leyendo yo todo este capítulo, Me traía a memoria todo lo que yo he pasado, todo lo que he vivido en mi vida y me ayuda a reconocer cómo Dios ha ido caminando a lo largo de mi vida en estos 50 y tantos años, no le voy a decir cuántos exactamente, porque mi voz no lo refleja, pero Él ha caminado conmigo, yo he caminado a veces separada de Él, por mucho tiempo caminé separada de Él creyendo que sí creía en Él, pero Él caminó conmigo y no me soltó. Al inicio de este pasaje dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicios. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca en su arco arrebata? ¿Lo siguió? Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Es como que, por ejemplo, a mí me recuerda, ¿quién te ayudó en todo ese tiempo que tú estuviste enferma en tal ocasión? ¿Quién te ayudó cuando tú no tenías dinero para poder asistir a una universidad? ¿Y de dónde provino esa ayuda? ¿Quién te ayudó? Eso me hace recordar que Dios ha estado... todo el tiempo en mi vida. Y probablemente en la suya también. Y probablemente como yo no podía identificarlo. Pero sabe, Él no me soltó. Y llegó el momento en que yo pude reconocerlo. ¿Y sabes por qué pude reconocerlo? Porque hubo alguien dispuesto a enseñarme que Él existía. Porque hubo una persona que ya lo conocía que me pudo hablar de Él. Hoy estoy en ese papel. Hoy soy yo la que le está diciendo a usted que sí existe, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que lo sostiene, que hay un Dios que
nos dice que no temamos, que Él está ahí y que Él nos ayuda. Búsquelo. Si quiere, puede llamarme. Y por supuesto, le voy a mostrar al Dios verdadero, le voy a enseñar que Jesucristo es real, que Dios está con nosotros en todo tiempo. Y vamos a dejarlo ahí, llámeme si usted gusta. Ahora mismo estamos al aire en el 908-558-0126 o 0125. Nos quedan unos minutos de programación. Pero mientras eso, pues vamos a ir, quiero recordarles una vez más, he leído Isaías 41 y vamos a ir ahora mismo a escuchar las noticias del mundo cristiano porque hay noticias en el mundo, ¿saben? El mundo no se detiene, hay noticias a nivel mundial que tenemos que estar enteradas, donde Dios está obrando y cómo está obrando y cuál es el propósito de que sigamos orando y clamando al Señor porque Él responde. Vamos a escuchar y luego regresamos. Y si quiere llamarme, llámeme al 908-558-0125 o al 908-558-0126. Escuchamos. Microinformativo Mundo Cristiano. Escuche el resto de la historia. Gracias por estar en sintonía del resumen de noticias de Mundo Cristiano. Les informa Luis Fernando Moreno Jaén. En Estados Unidos, durante la iluminación del árbol de Navidad de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que Jesús es la verdadera razón de la época. Además, indicó que es un tiempo para orar, adorar y mostrar gratitud. Para los cristianos, esta es una temporada santa, una celebración del nacimiento de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Cualquiera que sea nuestra creencia, sabemos que el nacimiento de Jesucristo y la historia de esta increíble vida cambiaron para siempre el curso de la historia humana. Y en Israel, la grabación de un dron que volaba sobre la región de Lachish durante la festividad judía del Sukkot ha revelado una estructura idumea de 2.200 años de antigüedad. En el sitio fueron descubiertos dos altares de incienso de piedra, vasijas de cerámica frágiles, jarrones y lámparas de aceite. Los idumeos, originalmente un pueblo semita proveniente de lo que hoy es el sur de Jordania, se establecieron en las colinas de Judea y crearon una ciudad de Maresha como un centro para su religión y comercio. El idumeo más famoso es probablemente el rey Herodes de la Biblia. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos casi al terminar nuestro programa. Quiero recordarles que hoy Radio Canti tenemos una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Dios le bendiga. Estamos al aire. Sí, hermano María Elena. Dios le bendiga mucho. Yo estoy escuchando su mensaje que usted, que el Señor le dio a usted esta mañana, Isaías 41. Okay. Yo quiero decirle que me llegó al corazón y que Dios la bendiga mucho y que a ver si cuánto usted puede orar conmigo. Y también estoy pasando un momento de... Oremos entonces. Sí. ¿Cuál es su nombre, hermano? Javier, hermana. Javier, pues vamos a orar, Javier. Sí. Señor amado, gracias. Gracias porque yo sé, Señor, que tú siempre tienes un propósito en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo pongo en tus manos la vida de mi hermano Javier. Tú mejor que nadie, Señor, conoces su necesidad, su angustia, es lo que él necesita, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Padre amado, e intercedo por él, Padre, para que seas tú tocando su mente y su corazón y mostrándole, Señor, claramente los propósitos que tú tienes en su vida. Ayúdalo, Señor, prospera cada cosa que él haga, pero sobre todo, Padre, prospera su alma. Permite que él pueda entender tu palabra, Señor, permite que él pueda aplicarla en cada momento de su vida. Bendícelo, Señor, y ayúdalo a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano María Elena. Gracias a usted, hermano Javier, y sigue en la sintonía de Radio Cántico Nuevo. Amén, gracias, hermana. Dios bendiga. Gloria a Dios. Bien, pues así como nuestro hermano Javier, usted, si usted quiere llamarnos, podemos orar por usted. Estamos en 908-558-0125 o 908-558-0126. Recuerde que no soy yo la que está hablando. Si el Señor le habló, tocó su corazón, es porque está en la palabra. Y lo que usted escuchó que yo estaba hablando es porque el Señor era el que estaba hablando. Y Él definitivamente obra de formas muy misteriosas, ¿sabe? Y yo me alegro cuando el Señor muestra algo. Y no es solamente para uno, para mí, sino para todos los que están escuchando. Tengo otra llamada, vamos a ver con quién. Dios le bendiga, estamos al aire. Sí,
Baje el volumen de su radio porque si no yo me vuelvo sorda. Escúcheme por el teléfono. ¿Ahí me está escuchando? Sí, yo estaba escuchando el mensaje también y gloria a Dios. Muchísimas veces yo le he pedido a Dios que estoy medio solo, que me ayude a encontrar una pareja, y a veces hasta me confío de él. Uh-huh. Y sé que no puede ser así. Yo quiero que me pongan oración para que me den cada día fe y entender la realidad de la vida. ¿Cuál es su nombre, hermano? Luis. Luis. Ok, hermano Luis, vamos a orar, ¿sí? Ok. Amado Dios, gracias. Mil veces gracias, Señor. Gracias porque tu pueblo escucha, Señor. Yo pongo en tus manos a mi hermano Luis, Señor, y junto con él, Señor amado, pongo a cada persona en la audiencia que esté dudando de ti. Aquellos, Señor, que te conocieron en algún momento y están apartados. Los pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu revelando, Señor, fortaleciendo, ayudándolos, Señor, a poder regresar a tus caminos. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo y proveyendo oportunamente a cada uno de ellos. Muéstrales tu gloria, Señor, tu poder, tu majestuosidad, Señor, porque yo sé que eres un Dios verdadero, un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Pongo en tus manos a mi hermano Luis y con él a cada persona en la audiencia. Señor, te amamos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano Luis, y sigue la sintonía de Radio Cántico Nuevo. Bueno, pues ahora sí ya estamos a punto de terminar nuestro programa. Le agradezco su sintonía realmente. Si usted quiere seguirme, puede hacerlo a través de las redes sociales. Búsqueme como Radiando Fe. Radiando Fe en el blog, en Blogspot, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Y bueno, pues ahora sí, yo me voy contenta de poder haber compartido palabra del Señor y quedar en su sintonía. Usted siga sintonizando Radio Cántico Nuevo. Me despido de ustedes. Estuvo en los controles técnicos nuestro hermano, el pastor de jóvenes, Eric Salgado Jr., y quien les habla en la conducción, María Elena Cruz. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Radio Cántico Nuevo presentó A tu alcance, un programa que pone a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad. Escríbenos a mcruz@radiocanticonuevo.com. A tu alcance con María Elena Cruz.